Ecuatorianos, si queremos salir de la pobreza, debemos sacar a Correa. Si queremos una educación universitaria gratuita, sin exámenes de ingreso, sin cupo, y que cada ciudadano escoja la profesión que él desea, debemos sacar a Correa. ¡Bravo, bravo! Si queremos que los agricultores ganen dinero y no sigan perdiendo como están perdiendo ahora, porque no les pagan precios justos y por el alto costo de los insumos, debemos sacar a Correa. ¡Sí! ¡Que salga, que salga! Si queremos que se acabe la delincuencia que ha aflorado en el gobierno de Correa, debemos sacar a Correa. ¡Bravo, Álvaro! Si queremos empleo, el cual no hay en este gobierno, ya que antes había 1 millón de desempleados recibiendo bonos y ahora hay 2 millones, para lograr el empleo debemos sacar a Correa. Si queremos que los precios de los víveres y de los electrodomésticos básicos bajen, que están altos por la cantidad de impuestos y de inflación que existe en este país, debemos sacar a Correa. ¡Bravo, bravo, bravo, presidente! ¡Bravo, presidente! Si queremos que se acabe la corrupción, la cual ha aflorado en este gobierno, debemos sacar a Correa. ¡Bravo, Álvaro Noboa! Si queremos devolverle a la policía los derechos que han perdido, debemos sacar a Correa. Si queremos devolverle a los maestros los derechos que han perdido, debemos sacar a Correa. ¡Bravo, Noboa! Si queremos que los jubilados tengan una jubilación justa y bien remunerada, debemos sacar a Correa. ¡Viva Álvaro Noboa! ¡Álvaro, presidente! Si queremos que se acaben los barrios miseria, que sobre todo ocurren en el oriente y en la costa del Ecuador, barrios cuyas calles son lodazales, que no están asfaltadas, barrios donde no hay agua potable, donde no hay aguas servidas, donde no hay aguas lluvias, debemos sacar a Correa, porque en mi presidencia todo esto va a cambiar y por eso le voy a ganar a Correa en las próximas elecciones. ¡Bravo, bravo!